¿Quiénes son esos habitantes de la Tierra que buscamos? Tiene sus descripciones. Al menos podrías decirme por qué están aquí. ¿Qué han hecho? Son secretos de Estado. No puedes enterarte. Sí, princesa. ¿Podrías darnos agua? Como desees. Con cuidado, hermana. Está prohibido involucrarse con la Sungad. Conoce sus juramentos. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Tengo ojos. Al igual que las serpientes de la corte que celebrarían verte caer. Oh, las reglas de la Sungad son ridículas. Y podrás cambiarlas cuando seas emperatriz. Por ahora no puedes arriesgar tu asunción. Buenas noches, príncipe de la oscuridad. Ah, perfecto. Encajarán a la perfección. ¿No podías robar un sombrero más práctico? ¿Qué? Te oculta la cara. Y a decir verdad, te queda bien. Todavía me quedan mis dudas. Llevarlo llama la atención y no queremos eso. Mira allá afuera. Me recuerda a los carnavales. La gente pensará que la fiesta estuvo buena. ¿Qué pasa? Vayan hacia el escenario, luego a la derecha y hasta el portal. Pero hay soldados y oficiales por todas partes. ¿Seguro que es suficiente? Si alguien nos ve, estamos muertos. Por eso mismo crearé una distracción. También te buscan a ti, Saisod. Si no me ven, no podrán atraparme. ¡Maldición! No me contaste que eres como el depredador. Esa distracción. Buen trabajo, Saisod. Ven, princesa, suéltame. No iré a ninguna parte. Apaguen el incendio y alguien es responsable. Retírate, general. El problema es mío, no de los militares. Mira. Saisod. ¿Lo conoces? ¿Quién es? No es importante, pero significa que los habitantes de la Tierra están aquí. Reiko. Verde, eres de esa tierra. ¿Cómo puedes...? Hay muchas cosas que no sabes. Por ejemplo, ¿qué es lo que trama el general? Ríndete y te escucharé. No puedo hacerlo si te resistes al arresto. Si me arrestas, me ejecutará. Y no pienso morir así. Fight. ¡Ah!
Lamento haber perturbado la paz en Sandor. ¡Qué disparate! ¡Princesa, no! Podrían herirte. ¿Un saterrano insurrecto? Jamás pensé que presenciaría esto. Malinterpretas mis intenciones, princesa. Por desgracia, no tengo tiempo para explicarlas. ¡Fight! Princesa, y márchense. Mi lucha no es contra ustedes. Le pusiste las manos encima, ahora lo es. Tu castigo será la muerte. Fight. La sentencia está suspendida, Ungadi. ¡Los encontré! Preocúpate solo por los habitantes de la Tierra. Si fuera una de mis películas, nos salvaría un personaje cómico e intrépido. Si hoy morimos, será juntos. No sé si cómico, pero intrépido seguro. ¡Ah!
Shang Tsung de carcabos sueltos. Ahora que me liberé de él, le revelaré la conspiración a todo el mundo exterior. ¡No harás nada de eso! ¡Los muertos no cuentan historias! ¡Fight! Callar, general. Debemos irnos. ¡Ahora! Johnny, Kenji, Kung Lao, volvieron a salvo. Por los dioses antiguos. Tuvimos un encontronazo con los demonios internos de la princesa Melina. Me quitó la vista, pero Sento a su manera me la devolvió. Me alegra que Sento y tú se unieran, aunque tenía la esperanza de que esta vez los medios fueran distintos. ¿Esta vez? Perdóname, Kenji, me confundí. Ve, los monjes atenderán tus heridas. Encontramos a Shang Tsung, pero se nos escapó. Entiendo por qué te preocupa. Está metido hasta el cuello en cosas muy serias. Descansa y come. Luego hablaremos. ¿Me pueden traer un martini también? Batido, no mezclado. Ah, perdón. Estos son los nuevos jugadores de la Tierra. No habríamos logrado volver sin ellos. Ashra y Saisoth, ¿nos conoces? Como protector de la Tierra sé muchas cosas. ¿También conoces a mi exmaestro Quan Chi? Conspira junto con Shang Tsung. Una nueva alianza letal. Vengan, todos. Díganme todo lo que saben. Vaya, adiós al martini. Shang Tsung y Quan Chi están conspirando de nuevo contra la Tierra. Lo que informan Johnny y Kenji no puede ser posible. Tú eres testigo de cómo reescribí la historia. Les di a los brujos vida sin sentido. Nunca deberían haber obtenido poder, y mucho menos un ejército. Y tu trabajo fue impecable. Así habrían sido sus vidas si nadie hubiera interferido. ¿Interferido? ¿A qué te refieres? Esa persona visitó a ambos brujos. Su intervención torció los caminos de sus vidas. ¿Quién es ella? No se sabe. Su identidad permanece oculta para el reloj de arena. ¿Quién podría tener ese poder? ¿Es Crónica? ¿Logró resucitar? Imposible. Los titanes, una vez destruidos, no pueden revivir. Entonces alguien debe haber sobrevivido a la línea temporal anterior.
Alguien que quiere vengarse de mí. Es la única teoría verosímil. Debes comprobar si es verdad, Geras. El destino de los reinos podría depender de ello. ¿Cuánto tiempo se supone que esperemos? Paciencia, Bi-Han. La atención de Liu Kang está muy solicitada. Si padre estuviera aquí, nos diría que esperáramos sin protestar. Pero ahora no está, y yo soy el gran maestro. Sus enseñanzas no murieron con él. Seguirán guiándonos. Pueden guiarnos, claro, pero encadenarnos, no. No podemos abandonar la tradición. Métete en tus asuntos, Thomas. Si bien padre te acogió y te hizo uno de nosotros, nunca tendrás la sangre de un Lin Kuei. Ahora Lord Liu Kang puede verte. Ya era hora. Shang Tsung está aquí, en las ruinas de la fortaleza de Jin. Ya está construyendo sus ladrones de almas. Debes destruirlos y capturar a Shang Tsung antes de que dañen la tierra. Nos iremos inmediatamente. Iremos contigo. Tú no eres de los Lin Kuei. Solo entorpecerías la tarea. Raiden y yo somos más que... Entrenamos diferente. Dominar nuestras técnicas lleva años. Raiden y tú son de mi máxima confianza, pero los necesitan en otro lado. Vayan a Wuxi. Los monjes deben prepararlos para la guerra. Solo entraremos si saltamos las murallas. Antes de intentar ascender, debemos buscar una sección menos vigilada. Por fin nos enfrentamos a un enemigo digno. La victoria nos traerá gloria. ¿Gloria? Debemos luchar. ¿El espíritu de nuestro padre te posee? Lo único que oigo es su voz. Debemos honrar su visión, Bi-Han. Visión era lo que le faltaba. No podía ver nuestra superioridad. Nos conformamos con defender la tierra, pero podríamos ayudar a liderarla. Nuestro clan no gobierna, solo sirve. Así fue nuestro pasado, pero no será nuestro futuro. Historias de batallas contra los tuyos. Creía que eran falsas. Pronto todos los habitantes de la tierra conocerán Valternus. Mi reino está famélico y vendrá a alimentarse. ¡Fight! Yeah.
quedarás con hambre. ¿Qué es esto? No se encargaron de vender la fortaleza. Nadie se nos escapará. Test your might. Eres la creación de Quan Chi. Liu Kang me advirtió sobre ti. Esperaba tener la oportunidad de enfrentarme a tu magia oscura. Fight. ¿Están bien? Sí, hermano. Bien. Después de años de inactividad, me complace combatir de nuevo. Me sentiré satisfecho al completar la misión. Supervisar la producción de las cuencas restantes. Ese es Quan Chi, el otro brujo que describió Liu Kang. Wei Lian y yo lo capturaremos. Quédate aquí. Impide que activen los ladrones de almas. Hay que ganar, hermano. ¡Ah!
¿Los ladrones de almas estarán listos a tiempo, Quan Chi? Sí. Las indicaciones de nuestra benefactora resultaron ser muy útiles. Si lo rompemos, detendremos su construcción. Muy bien. Esperando. ¿También te dijeron que esperaras la derrota? Solo puede terminar así. Fight. En esta fortaleza. Eso era inevitable. Eso no es para nada necesario. No podrás rechazar lo que puedo ofrecerte. A menos que te rindas. No me interesa. Te puedo dar libertad o puedo quitarte. Ah!
Esperaba un enemigo más digno. Quizás ahora quieras considerar mi oferta. ¿Cómo sabrías qué valoro yo? Somos unos desconocidos. Sé que quieres liberarte de la influencia de Liu Kang y que tu clan obtenga un poder inigualable. Te ofrezco los medios para hacerlo. Ignóralo, hermano. No promete más que corrupción. Gran maestro. Seguro te estás preguntando si deberías confiar en un hombre que no conoces. Pero el verdadero interrogante es si te conviene no hacerlo.